íbamos a estar trabajando una bebida un poquito diferente. Se trata del shakerato, es una de las bebidas tradicionales del menú express italiano de la segunda ola, vamos a decir, que el Instituto Nacional de Express Italiano, cuando patentiza, ¿verdad?, lo que son las bebidas básicas y tradicionales del menú expreso original, entiéndase todas las que parten a base del expreso, el latte, el macchiato, el cappuccino, el americano, las demás. Pues entonces surge una segunda ola de bebidas frías, entre ellas, ¿verdad?, el affogato, que es café con mantecado, y surge el shakerato. Básicamente el shakerato es una mezcla a base del shaker, o sea, tenemos que tener un shaker, y se sirve en una copa coupé, que es una copa con una cristalería como esta, que ya tenemos previamente enfriada. Consta de dos ingredientes únicamente, expreso y azúcar. Para ello, vamos a necesitar una porción sencilla o doble de expreso. Vamos a necesitar azúcar. Azúcar, vamos a añadir una cucharada de azúcar dentro de nuestra coctelera y vamos a añadir nuestro expreso sencillo o nuestros expresos dobles. Para ello, vamos a añadir hielo. Tenemos previamente separado aquí para la coctelera. Vamos a añadir entre 3 a 4 cubitos de hielo. Mezclamos. Mezclamos bien para que se vaya diluyendo el hielo, pero también se vayan incorporando los ingredientes y a la misma vez la espuma del expreso a base del azúcar también va a ir fluyendo. Ya tenemos aquí nuestra bebida, el shakerato, una bebida cremosa, fría, un poco diferente y a la misma vez dulce. Bebida tradicional como se confecciona el shakerato, bastante simple, dos ingredientes, azúcar y lo que es el expreso. También hay una modificación del shakerato donde también se implementa lo que es el sirope de canela en lugar de azúcar y cualquiera de estos ingredientes que son licores. Vamos a utilizar principalmente un licor digestivo. Principalmente los digestivos lo que conlleva, ¿verdad?, es que incorporan sabores adicionales, por lo general también incluyen azúcar y por ende también tienen variaciones más bajas de lo que es el alcohol por volumen. Vamos a decir que por lo general tienen menos de 38% de alcohol por volumen. Estos licores que tengo aquí son licores digestivos, son todos aquellos que son más dulces, sabores a nueces. Por ejemplo, los amaretos, lo que son los licores de café, quizás los elementos más botánicos, quizás los amargos, y lo que es el licor 43, que es de los licores el más que se utiliza, o a nivel tradicional, que se utiliza para complementar lo que es el shakerato. La variante del shakerato, vamos a utilizar media onza o un cuarto de sirope de canela. Nosotros vamos a utilizar un cuarto. Vamos también a añadir nuestro doble expreso. Vamos a añadirlo directo al azúcar para que vaya caramelizándose. Mezclamos un poco. Y añadimos onza y media de nuestro licor 43. Este licor tiene un acabado dulce bastante prolongado, o sea que vamos a tener una bebida bastante dulce. Podemos añadirle un poquito más de café si es necesario. Vamos a utilizar una copa coupé más grande o una copa de martini como esta que ya tenemos previamente enfriando con hielo. Y vamos a añadir cubos de hielo a nuestra coctelera. Importante el uso de cubos de hielo, ya que los cubos de hielo pues demoran más en diluir y estamos utilizando un ingrediente que está bastante caliente, que es el expreso. Sellamos y trabajamos el shake. Un agitado bastante fuerte para lograr lo que ellos quieren.
organizamos nuestro evento de la cristalería. Esta bebida puede complementarse también con licores de chocolate, Baileys, crema irlandesa. Usted decide cuál es su propia variante. Nosotros nos fuimos por la tradicional del licor 43 y disfrutamos de ambos. Disfrutamos del shakerato tradicional y del shakerato twist con un poco de alcohol. Salud.